Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carol. El día de hoy vamos a estar preparando unos riquísimos nuggets de yuca salvadoreños. Y solo necesitamos tres yucas medianas. Yo aquí ya las tengo peladas y lavadas y partidas así en trozos porque lo voy a pasar por el rallador. También necesitamos una taza de queso duro rallado. El queso que más se le parece es el queso parmesano. Si no quieren agregarle queso, no hay problema, simplemente pueden omitirlo y hacerlo solamente con yuca. También necesitamos medio dulce de atado o de piloncillo. Este viene así, pero yo solo voy a usar la mitad. Media cucharadita de sal, canela en rajas, una taza de agua para la miel y la otra por si necesitamos a la hora de licuar. Ahora yo voy a pasar por un rallador la yuca porque no tengo un procesador. Si ustedes lo tienen, es mucho más fácil, solo la parten en trozos más pequeños y pasan a procesarla. Yo en mi caso no lo tengo, así que primero la voy a pasar por el rallador para luego licuarla y así no forzar mucho la máquina. Y así nos queda ya después de rallada. Y ahora voy a pasar a licuarla por pequeñas cantidades para no forzar mucho la máquina. Aquí en El Salvador normalmente se lleva al molino para que quede mucho más finita la masa y también porque se hacen mayores cantidades, pero como solo es para la casa, pues es una cantidad muy poca. Si es necesario, pueden agregar una pequeña cantidad de agua solo para darle movimiento a la licuadora y así vamos a hacer con toda la yuca hasta terminarla. Ya terminado de licuar, nos va a quedar una masa ya con esta consistencia y le vamos a agregar la media cucharadita de sal. Si no le hubiéramos agregado agua, hubiera quedado una masa mucho más seca, pero no hay problema, igualmente sirve. Y ahora le vamos a mezclar el queso, toda la taza de queso. Como les digo, si no quieren agregarle queso, no hay problema, también se pueden hacer simplemente con la yuca, también quedan igual de ricos. Y así es como tenemos ya lista nuestra masa para preparar los nuggets. Ahora vamos a ir a preparar la miel. Y en una olla ponemos la taza de agua, agregamos el piloncillo. Yo lo partí por la mitad, pero en realidad no es necesario, ya que cuando empieza a calentar se empieza a disolver fácilmente. Agregamos la canela y lo dejamos cocinar a un fuego normal hasta que empiece a hervir y lo dejamos que hierva por unos 5 o 10 minutos o hasta que se disuelva completamente el dulce. Yo en mi caso ahorita lo voy a dejar cocinar unos 5 minutos más y le apagamos el fuego. Y en una sartén vamos a poner a calentar la cantidad suficiente de aceite. Una vez que ya esté caliente, con ayuda de una cuchara, a lo que agarre la cuchara, vamos a ir poniendo pequeñas cantidades, así simplemente como lo ven en pantalla. Y así vamos a ir formando nuestros nuggets. Y ahora solamente esperar a que se vayan dorando y les vamos a ir dando vuelta para que queden bien doraditos de ambos lados. Aquí en El Salvador hay zonas que las preparan con huevo, otras les agregan masa de maíz o harina más seca y hay otras que le agregan queso duro, cuajada o requesón. Yo en mi caso prefiero hacerlo con queso duro.
Ahí es opcional, como les digo, también pueden omitir el queso y hacerlo simplemente con la yuca, quedan igual de ricos. Ahora que ya empezaron a salir, que están bien doraditos, los vamos a ir poniendo en un papel toalla para que absorban la mayor cantidad de aceite, ya que como pueden ver se utiliza bastante. Vamos a esperar a que doren un poquito más y los vamos a retirar. Y así vamos a seguir haciendo con toda la masa hasta terminarla. Realmente son muy fáciles de hacer y quedan súper ricos. Ya verán si se animan a probarlos, que les van a gustar. Y aquí tenemos ya listos nuestros nuggets. Como pueden ver, quedan bien doraditos por fuera. Y miren los esponjositos que quedan por dentro. Crujientes por fuera y suavecitos por dentro. La verdad que quedan muy sabrosos. Y ahora simplemente los vamos a bañar con nuestra miel que preparamos con el piloncillo. Y aquí en El Salvador se acompañan con una bebida caliente, es un atol de chilate. Así que así nos quedan ya listos y quedan súper ricos. Realmente se los recomiendo. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de ahora. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Y no olviden suscribirse activando la campanita de notificaciones. Y ustedes y yo nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.